Capturas de color es la exposición que se inauguró este jueves acá en el lobby del Complejo Cultural en San Isidro de El General. La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón sigue realizando este tipo de iniciativas y proyectos bastante importantes como este. Es un curso donde están participando alrededor de 20 personas y acá se puede apreciar una muestra de 30 pinturas de este curso que están llevando a cabo estas personas. Es la primera exposición de fotografía que se realiza acá y ese es el resultado del taller de naturaleza del profesor Cris Ovaldía. Nosotros conversamos con algunos de los participantes precisamente en este taller y aquí sus impresiones. Bueno, estoy muy emocionada, la primera vez, una gran oportunidad que nos da la biblioteca. No soy fotógrafa profesional, estoy aprendiendo mucho con este curso y me parece importante que nos tomen en cuenta a nosotros que tal vez tenemos ya tal vez otras ocupaciones, que ya una carrera, a los jóvenes que están empezando. Entonces estoy muy emocionada, me gusta mucho la oportunidad. Bueno, y a seguir entonces poniendo en práctica lo aprendido. Exactamente, sí, tenemos un profesor que no se limita a compartir sus conocimientos, entonces estoy aprovechando cada cosa de esas para ya sea, bueno, en mi caso como afición, que me gusta, no para tal vez como ejercerlo, pero sí para ir aprendiendo bastante. Me ha gustado mucho porque nos explicaron desde un inicio cómo hacerlo, cómo tomar las fotos, sea en el celular o sea en una cámara. Entonces también a utilizar herramientas como el Photoshop y todo lo que hemos utilizado ahí. ¿Y ahora qué te gustaría hacer? Me gusta, ahorita estamos haciendo de hecho el curso de fotografía, pero también de retrato. Y me gustó mucho también el de retrato. Entonces me gustaría seguir haciendo retrato. Bueno, el curso está muy, muy bien porque primero que todo tenemos un profesor muy, muy profesional, Cris Ovaldía, él es de San José, entonces nos ha enseñado demasiado. Más de lo que uno cree en tan pocos meses. Igual todavía estamos en el curso, igual termina hasta diciembre, vamos por módulos. Este es el módulo de paisajes más que todo. Pero como ustedes ven el resultado para gente amateur viene siendo casi espectacular. Pero estamos súper contentos con el curso. Y es que en la Oficina de Gestión Cultural consideran sumamente importante que se realicen este tipo de exposiciones donde los participantes en los talleres pues puedan dar a conocer todo lo aprendido en los mismos y también muestren parte de sus talentos. Esto es una exposición colectiva de fotografía. Esto es la muestra del cierre de un curso fotografía que se dio virtual para usuarios de la Biblioteca Pública Humberto Gamboa Alvarado. Este es un profesor de San José que anualmente dona un curso a varias bibliotecas. Este año le tocó beneficiado Pérez Celedón y hay un grupo aproximado de 20 estudiantes, de los cuales no todos están hoy por diferentes razones, pero es una muestra del trabajo y de lo que ellos lograron avanzar en este curso de fotografía. Es la primera vez, ¿verdad, Patrick, que se hace? Es la primera vez y como hemos venido haciendo cada vez que concluyamos un taller, ya sea de pintura, de reciclaje, cualquier tipo de taller, a los de teatro, estamos terminando teatro con una puesta en escena. Y lo que son pintura, reciclaje, fotografía, todos tienen que ir ahora al final con una exposición colectiva, porque es importante que la gente conozca que de estos talleres de verdad hay un buen aprendizaje que realmente es útil para la población y que se genera un buen producto de cada uno de los talleres o cursos que se brindan por medio de la Oficina de Gestión Cultural de la Biblioteca de aquí de la Municipalidad de Pérez Celedón. Esta exposición está abierta al público desde ya, el horario va a ser de lunes a viernes de 3:30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados y domingos de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. Así que si usted pasa acá frente al Complejo Cultural en San Isidro del General puede acercarse y disfrutar de esta exposición de fotografías acá en el lobby del Complejo Cultural en San Isidro del General como parte de las actividades que se realizan en la Municipalidad de Pérez Celedón.